amigos, segundo bloque de Póker por Radio, lo anunciamos en el bloque anterior. Voy a pedir un fuerte aplauso y obviamente agradecidos que estén acá el señor Marcelo y Nicolás Vesbesi. Por favor, a vos. Bueno, estábamos hablando fuera del aire, obviamente, porque hay muchísimas cosas para preguntar. Hace muy poco ya que han llegado. ¿Cómo es la experiencia de estar en un lugar que no...? O sea, cuando yo los presenté en el bloque anterior dije que quizás hasta muy poca gente puede llegar a hablar inglés y donde, digamos, no es quizá una ciudad muy amena, me imagino. Y es raro. Digo, uno entra acá a un supermercado, ya lo atienden bastante mal, y no me quiero ni imaginar el local. Sí. Ellos, ¿no? Sí, mirá, ya la primera impresión fue rara. Yo llegué una semana después de él, claro, y estaba con Yaye y no podíamos comunicarnos con nadie para llegar desde Hong Kong hasta Macao, que supuestamente iba a ser fácil. Yo no me imagino cómo habrá hecho él para... Y sin hablar inglés. Sin hablar, claro, inglés. ¿Y cómo? Porque encima vos fuiste solo. Sí, yo fui una semana antes que ellos. Él por lo yo menos... Yo había estado en Italia, en Europa, un mes. Claro. Es más difícil, la presión es más grande. Pero ni siquiera te paran los taxis, capaz. O sea, ya por ser occidental, no pasó eso, mil claro. veces que parar el taxi y que te digan que no. ¿Mirá? De mala manera. Ah, que ni siquiera te lleven. No, no te llevan. Les gusta llevar a los chinos, en Macao, por ejemplo. Mirá. Los taxis trabajan con los chinos. Y antes de todo esto, ¿por qué Macao? Porque aparte, digo, por lo que yo te sigo en tu Facebook personal y lo de Poker Logia también, en un principio ibas a ir vos solo, hiciste una invitación, digamos, a quien se quiera sumar, no estaban los planes quizá en lo tuyo, y después te sumás vos, Andy Viola y Lucas. Primero, ¿cómo fue la decisión de Macao? Y segundo, ¿por qué se sumaron todos? Mi decisión de Macao, yo ya hace años que lo tenía en mi agenda, porque escuché muchas veces hablar de las partidas más grandes, de que había ventaja, de que había mucha acción en las mesas. Me terminé de decidir que yo tengo una muy buena relación con Cachito Korn, uh-huh, y él debe ser el único de acá que va a Macao de vez en cuando por razones familiares. Entonces aproveché a preguntarle, a sentarme a cenar un día, y bueno, uh-huh, fue la cena, me anoté todo, pero esto hace casi un año. Y ahí yo ya me lo puse en la cabeza. Cuando se iba a dar era otro No, otra cosa. Pero yo no tengo muchos margen. Mi calendario de póker son bastantes viajes. Claro. Entonces tiene que ser diagramado un viaje así. No puedo. Sí, sí. Bueno, mañana me voy a Macao. Bueno, y la idea era irme con alguien. Claro. Era difícil. Hacer una inversión grande en lo que es pasaje, hospedaje, todo lo que es estadía fuera de lo que es póker, ¿no? También me imagino que pasa. Sí, sin dudas. Yo más que nada desde la comodidad de estar acá en Argentina me planteaba no ir, quedarme acá jugando lo que juego acá, pero por otro lado la experiencia es lo primero que te cuenta, que pintaba para ser muy buena experiencia, claro, irse a un lugar tan lejos, tener la oportunidad de unas mini vacaciones, ya que si bien vamos a jugar, no podemos obviar que estamos yendo a un viaje muy exacto, exótico, a disfrutar más que nada y a bancar todos los gastos y la ganancia jugando al póker, que es lo que hacemos. Entonces ya me terminó convenciendo, yo la idea la tenía en la cabeza de ir, no sé, ya sea a Macao o a Miami, pero me iba a ir a algún lado. Ya leyó lo de Facebook de mi viejo y, claro, y me terminó convenciendo. Lo mío fue más que nada un día para el otro, fue mañana me voy, claro, a Macao. Cuando vos decías, no, bueno, tampoco un día para sí, otro, lo mío a Macao. Lo mío fue así. Sí. Hablando previo a esto fue decidí dos semanas antes de viajar, decidí saqué los pasajes y, claro, y nos fuimos. Estuvo muy bueno, la verdad, valió la pena. ¿Y cómo es la experiencia de llegar, no saber también por ahí? Quizá tenías medio algunos hoteles ya destinados, que ya sabías dónde quedaba, pero me imagino que debe ser chocante culturalmente, hablo. Fuera del póker, ¿no? Del póker después nos vamos a ocupar, pero culturalmente debe ser chocante es llegar otro a una ciudad... Yo tengo otro experiencia en eso y eso me ayuda, porque cuando empecé con todo esto... arranqué para Miami, siempre solo. Pero no. Llegaba a un aeropuerto y mi inglés es casi nulo. O sea que también era. Ahora, esto estamos hablando de entrar al Morumbí, claro, visitante. Por eso te digo, más allá de que vos viajaste muchísimo, me imagino que llegar a China no es igual a ninguno de todos los países que pudiste haber estado. Estaba bastante nervioso cuando bajaba del avión. O sea, porque no sabés con qué te vas a encontrar, claro, y.
Y bueno, pero después empezaron a correr los días, encontré el lugar rápido, había dos lugares que después terminan cerrando uno porque a los 10 días que llegué, es más, cuando llegaron ellos ya ese lugar cerró y quedó el Wynn nada más para jugar. Claro. Y bueno, yo me había fijado en sacar un hotel online para los primeros días cerca del Wynn, aunque tuviese que pagar un poco más. Y bueno, y cuando llegaron ellos, pero algunas cosas se fueron complicando, no fue todo color de rosa. Claro. La idea era alquilar un departamento y por menos de 3 meses no te alquilan un departamento. O sea, tuvimos que asimilar el gasto de un hotel, que claro, es caro, aunque fuésemos 4, se hizo bastante caro, pero vos jugás más caro allá, entonces equilibrás. Y el jugar más caro, digamos, es... obviamente que es más rentable, ¿no? Pero digo, el nivel no es tan superior a jugar más económico. ¿O cómo es, digamos, para meternos un poquito en lo que es el póker, ¿no? ¿Cómo analizaron las mesas? ¿Cómo...? Ellos llegaron y yo tenía un análisis. Ahora dale vos. Pero uh-huh. Yo les dije, miren, para mí es esto. Yo ya había empezado en la más chica y cuando llegaron ellos había pasado a un nivel superior. Había varios niveles, ¿no? Claro. Y ahí le dije, miren, yo estoy acá. Eso, muchos no analizan eso. La idea era sentarse en la más chica, no había lugar en la más chica y se sentaron en la que estaba, en la que ya jugaba yo. Claro. O sea que lo de ellos es más, pero bueno. Más holgado. Imagínate que la mesa más chica que había allá es como la mesa más grande que podés encontrar acá. Claro. Y a partir de ahí tenés, había mesas astronómicas, mesas, imagínate que... 100, 200 euros. No, y se armó más grande también. Wow. En la mesa de al lado lo podías tener a Johnny Chan jugando, a Brian Rust, wow. a Duan también, él lo vio una vez jugando. La primera semana jugando ahí. Están ahí, las mesas caras están ahí. Nosotros obviamente estábamos mucho más abajo. La mesa más barata que tenías era 5 o 10 euros. Había una más barata, no, que 2.55, era 2.55, que esa había pocas mesas. Pero no se armó, durante un mes del viaje no estuvo corriendo esa mesa. La más barata que tenías era 5 o 10 y... Lo bueno de la mesa es que todos cargaban 200 ciegas, 250 ciegas. Claro, o sea, estaban que era el máximo, y estaban... Y se sentaban a jugar con eso y jugaban. Los regulares eran buenos, es decir, no regalaban ni cerca la plata. Los puntos no eran tan malos tampoco, lo cual se hacía un poco complicado, pero al jugar tan caro ganabas menos ciegas por hora, pero... arrimabas a los gastos, a la ganancia esperada, porque era más plata, claro, que estaba circulando en la mesa. Y siempre estaba la posibilidad de un día de meter el bombazo astronómico, porque al estar todo lleno, porque nadie carga solo stack, nadie. Mirá. Son todos más que llenos. Que la siguiente mesa más grande era de 10-20 y no tenía máximo. Había gente que se sentaba con... O sea, podías cargar sin tope. Sí. Podías cargar, había gente, wow, que se sentaba con 50.000 euros para ostentar nada más y... jugaban con eso, claro. Nunca estaban en juego, pero... Pero antes de todo esto tuviste un problema vos, que te enteraste allá de un pequeño inconveniente que, digamos, se había pensado desde antes, pero cambió... Sí. Bueno, fue muy cómico. Llegamos el primer día, yo llegué con Lucas, entramos al casino, y yo al pasar por el tramo de seguridad veo un cartel que dice prohibida la entrada a menores de 21 años. Yo tengo 20, cumplo 21 en febrero del 2015. Yo había investigado por internet, claro, obviamente había revisado hace 3 meses antes, y decía que para residentes en Macao tenías que tener 21 si residías en Macao. Pero si vivías afuera, si eras extranjero, claro, con 18 podías entrar. El primer día no me dijeron nada, pero cuando fui a hacer la membresía, la tarjeta para depositar fichas y retirar, la del mostrador agarra mi pasaporte y me dice, pero vos no podés estar adentro del casino con 20. Y yo ahí le planteo, pero lo del residente, no, pero eso cambió hace un mes, me dice. O sea, para irnos a la pausa, sí, vos estabas en, sí, Macao, adentro del casino, cambiando fichas y no se podías estar porque tenías 20. Tal cual. Perdido siento aquí. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Poker Sport Live. No te muevas.